His owner had to be urgently hospitalized, but the one who suffered the most was this faithful dog, who waited stoically for him at the hospital exit. He doesn't quite understand what happened, and closely follows the stretcher on which his best friend is lying, completely ignoring everything that is going on around him. He has eyes for no one else at the moment. He is the visible face of unconditionality, in exchange for nothing but cuddles and a bowl of food. That's all they need to give us their heart. Sometimes it's even much less. Vine a hacer un videito para acá del atardecer aquí para que vieran la neblina que iba a estar helada la noche. Y sabe que llegó esta yeguita de la raza inglesa de un vecino aquí que está suelta aquí porque andan varios. Pero no me ha dejado hacer el video, la señorita se me ha pegado todo el rato, oiga. Y eso me tiene contento porque miren, les voy a decir al tiro. Para que un caballo se le acerque solo a usted hay un secreto. Y ese secreto se llama, mire esto, demostrarle amor. Porque los caballos también tienen sentimiento igual que todos nosotros. Si usted le demuestra amor, ellos son igual que un perro, son honorables. They never forget those who lend them a hand. And if you kiss them, you're immediately rewarded. We have a lot to learn from them. They have been sent by nature to show us how we should behave with each other. And it's time we got the message. Al principio se creía que la lealtad del perro estaba solamente ligado como a que uno le daba comida y le daba cobijo y que por eso ellos eran leales a nosotros, ¿ya? Pero igual actualmente hay varios estudios que también los perros reaccionan ante los cambios de emociones de los humanos, o sea que en ese sentido igual han desarrollado como esa parte más emocional al estar a lo largo de los años con nosotros, entonces... Ya más allá de la domesticación, del hecho de que ahora ya están en las casas, no tienen que cazar porque nosotros le damos el alimento y todo, igual han desarrollado como la parte emocional también junto con nosotros. Thank you.